Hola, ¿qué tal, chicas? Buenos días. Hoy vamos a hacer empanadas caprese. La masa ya la hemos hecho unas cuantas veces. Yo acá ya la tengo estirada y cortada. 1 kilo de harina, 140 gramos de grasa, sal y agua caliente, la grasa derretida. Acá tengo tomate pelados, cortados con casé, albahaca, sal, pimienta, un poquito de ají molido y un poquito de sal, ají molido, orégano. Y acá tengo mozzarella y queso mantecoso, que lo vamos a mezclar ahí. El tomate acá ya está pelado, le sacamos la semilla, no lleva ni cáscara ni semilla, entonces lo voy a cortar ahí. Chiquito. ¿Está? Bueno. Lo agregamos. Eso. Por un lado. Y bueno, mezclamos acá. Tiene albahaca cortadita. Bien lavada, bien. Y agregamos todo y mezclamos. Y rellenamos las empanadas. Bueno, vamos a rellenar. Vamos a humedecer. Ya tengo el molde aceitado. Entonces, rellenamos. Acá tengo, yo puse 2 tomates. También el gusto o la cantidad que cada uno quiera hacer, ¿no es cierto? Eso es, depende de la cantidad que vayan a hacer. Y hacemos el repulgue. Sabemos que si hay otro tipo de empanada, tenemos que cambiarle el repulgue, ¿no es cierto? Podemos pisar con un tenedor para hacerle otro tipo de repulgue. Humedecemos. Esta es una masa muy linda, muy tierna. Bueno, voy a seguir rellenando y las voy a llevar al horno unos 20 minutos más o menos. Bueno, acá ya las estoy pincelando con huevo batido, el huevo entero, y ya van al horno. Bueno, acá están, ya salieron del horno. Vamos a cortar una para que vean el relleno. Están muy calientes. Ahí está el tomate con todo. Están muy calientes. Bueno, espero les guste, que la puedan hacer y nos vemos en la próxima clase.